Polaco básico 1. En tu vida de inmigrante seguramente vas a tener tomar cita con médico. ¿Y cómo lo vas a preguntar para no confundirte? Simplemente, chciałbym umówić się na wizytę do. Si yo quisiera para forma masculina, chciałbym, o para mujer, chciałabym. Umówić się. Tomar cita, pero de verdad en idioma polaco es umówić się na wizytę en el contexto justamente medical. Se dice en idioma polaco pani doctor para mujer, doctora, o pana doctora, ¿sí? Entonces, señor doctor. Y aquí pon el apellido de tu especialista. Esta frase por teléfono está súper clara para que otra persona simplemente te da una fecha y el horario. Chciałabym umówić się na wizytę do pani doktor, pana doktora. Podemos preguntar también, ¿kiedy to będzie możliwe? ¿Cuándo eso va a ser posible? ¿Kiedy to będzie możliwe? Bueno, si la persona no nos da la fecha exacta, la hora exacta, simplemente puedes un poco, ¿no es cierto?, poner más fuerza en tu pregunta. Entonces, ¿ve przyszłym tygodniu? ¿La semana próxima? No te quiere dar la semana próxima. Vamos por más. Decimos, ¿ve przyszłym miesiącu? El mes próximo, ¿v przyszłym miesiącu? Bueno, también como justamente estamos en la fecha que cambiamos el año, podemos escuchar w tamtym roku, entonces el año pasado, y w tym roku, este año. Pienso que esta pregunta clave te va a ayudar para tomar la cita y esta para insistir sobre la fecha para que se efectúa. Te invito a esta clase que mira, tiene un montón de frases súper útiles. Con el título Aprendiendo Polaco Básico 1. Y obviamente te invito a cursos grupales y autodidactas para que aprendes todavía más lo que vas a usar de verdad en tu vida. El info, el contacto está abajo.